Bueno, me he descargado el Open Visual Trace Root, que parece que es mejor que otro. Voy a buscar, o voy a trazar la dirección a la página www.nba.com. ¿Vale? Escribo la dirección, está en modo Trace Root. Le di a intro y a ver si funciona. No, no traza. Aquí, comenzar. Anda. Va de Europa a medio de África. Ahí, perdido. ¿Saben dónde estás, tío? ¿Eh? O sea, es que es fuerte. Ahora. Yo creo que aquí la lío parda porque no va a ir a África. Pero bueno. Dice que luego va a Inglaterra. Me da la IP de ese servidor. Y luego va al servidor que está en Europa, pero es desconocido. Yo creo que aquí la ha liado, pardísima, pero bueno, pero esto ya está bien. Eso quiere decir que hay un servidor por ahí en el centro de Europa que tiene la página de la NBA. Eso es muy normal que hagan un mirror, ¿vale? Para no tener que acceder a Estados Unidos, copian la página en muchos servidores repartidos por el mundo y tú accedes a ese servidor. Vamos a ver otra página. Elpaís.es. Vamos a ver. Pues parece que hay un servidor ahí por los Alpes que... O es que no sabe dónde va. Venga, otra vez. Otra página. Elmundo.es. Vamos a ver dónde llega. Mira. O sea que el servidor de la página del mundo está en Estados Unidos. Pues vaya. Vaya gracia, ¿no? Nada. Lo que hay. ¿Vale? Todavía está esperando. A ver si llega. Ti, 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 ti. No. No llega. Voy a poner otra. acb.com. A ver si llega a algún lado. Pensando, pensando. Pues aquí la información que tengo es que pasa por Barcelona. ¿Vale? Y luego va a ese sitio desconocido de Europa, que puede ser que sea desconocido por interés, es decir, que quieran que no se sepa. Y... El caso es que estoy viendo dónde está la página. Vamos a poner... Vamos a poner... A ver, a ver. Vamos a poner esto. ¿Por qué no? Vamos a poner la página web del instituto, a ver. Voy a copiarla. Voy a pegarla aquí y voy a probar. A ver si esta sí la pilla. Esto está bien, ¿vale? Pero le está costando. Ala, ala, venga, África. No creo. Pero bueno, vamos a dejarlo pensar. La verdad es que lo está intentando. Está saltando por un montón de IP, pero no acaba de...
de encontrar. No acaba de funcionar del todo. ¿Vale? Luego está ahí. Se queda en esta IP, pero ya está. Y no me dice dónde está. Así que lo paro. Voy a hacer un juicio a ver quién es. Por ejemplo, yo. ¿Quién es mi página? Me dice la IP. ¿Vale? ¿De dónde está? Y realmente mi servidor seguramente está en Alemania. Pero ya está. Vamos a poner país. Dice la IP. Pero puede ser que no me diga quién es. Y aquí sí me da información. ¿Vale? Y me dice que la función UI está permitida solo para algunos. ¿Vale? Y la dirección IP usada para la pregunta dice que no. Lo único que me da es el nombre del host, unidadeditorial.es, pero ya está, y la IP. No me da más datos. ¿Vale? Hemos hecho un par de cosillas.